Buenas noches, chicos. Good evening, Miss. Good evening. ¿Cómo estamos, chicos? Voy a darles 2 minutitos, chicos, en todo lo que son las 7. Yo solo voy a traer el agüita, ¿sí? So, permítanme, ¿sí? Entonces, eso se preparan ustedes, se encienden las cámaras, traen el agüita. Ok, chicos, hoy sí. Buenas noches a todos. Ahora sí ya pueden ir encendiendo las cámaras, ir preparándose, please. So we can start the class, ok? Bien, chicos, con las cámaras me van apoyando. Gracias. Okay, guys, perfect. I'm kind of sick today, so I might be turning off the camera just in a couple seconds or minutes, okay? Because I don't feel very well, but you know, I'll try to do my best with you. Bien, chicos, solamente voy a esperar a que me cargue la plataforma y vamos a comenzar, ¿sí? Bien. El día de hoy, chicos, vamos a ver un tema gramatical super, super important for me. I think that is one of the most important things that you're going to learn during the course. So I want you to please pay a lot of attention on that. Also, I checked your food pyramids and I want to congratulate you porque vi unas pirámides súper chivas. De hecho, vi que algunos hasta me estaban haciendo súper chiquititos los dibujitos. Entonces, súper nice, guys. I really appreciate that you are doing your best, right? So just give me 1 second. So I can Bien. Can you let me know when you can see the presentation, please? Yes. Thank you. Yes. Thank you. Okay, guys, perfect. So let's start. Today we are going to be seeing a conversation for sure, but we are going to start talking about the grammar terms, which is some and any, which are count and non-count, or as I call them, uncountable nouns, okay? Los que son sustantivos contables y no contables en inglés. Entonces vamos a comenzar, chicos, con en sí la explanation de estos. All right? Permítanme. Uy. Ok. Bien, chicos, vamos a comenzar y voy a comenzar con una pregunta para ustedes. ¿Qué es un noun? No es pronombre. No. Nombre. Un sustantivo. Sustantivo. Sustantivo, thank you. Yes, a noun, guys, it's a sustantivo, and it's something that we can use for persons, places, or things, right? For example, who can give me an example of a noun, please? Give me un ejemplo. Chicos, un ejemplo de un noun.
Un sustantivo puede ser una, un objeto, una For persona example, o un animal. an apple. apple, okay, what else? Un ¿Qué más? árbol. Okay, a tree. What else in English? Supermercado. Tomato? Supermercado. Okay, good. Supermercado. Supermarket? Okay, good. Bien, entonces chicos, ustedes recuerdan bien que es un noun, right? So, en inglés existen maneras de saber si estos son contables o no contables. Sé que en español nosotros técnicamente lo podemos contabilizar todo. Si yo les digo, bueno, ¿cómo piden cuando van a comprar queso a la quesería? ¿Cómo piden un, alguien me dice un ejemplo de cómo van a pedir el queso? ¿Cuánto piden de queso? Por libra, digamos. Por libra, ¿qué más? Onza. Onza. Y si vamos al súper y vamos a comprar cosas, por ejemplo, for example, if we buy water, let's say, ¿cómo compramos el agua? Por litros. Por Por litros, botellas, por por galones. botellas, galones. Good. So, guys, en inglés, esas cosas, bueno, para nosotros podemos contar, tengo tantas libras de arroz, ¿verdad? Pero en inglés, nosotros vamos a conocer como countable, cosas contables, las cosas que podemos contar con nuestras manos, cosas que literalmente se pueden contabilizar. Puedo decir, tengo uno, dos o tres de estos. For example, I have three apples. Apples, las manzanas, sí las puedo contar uno, dos, tres, ¿verdad? Pero para inglés, cuando ustedes tienen, David, te voy a silenciar porque me estás haciendo interferencia. Okay, en inglés, chicos, cuando ustedes tienen, for example, pounds, ustedes tienen cosas que no podemos contar tal cual. Por ejemplo, digamos el dinero. El dinero lo podemos contar la cantidad de dinero que tenemos, pero yo no puedo decir tengo un dinero, dos dineros, tres dineros. Yo digo tengo dinero, ¿verdad? Entonces, en inglés, eso se conoce como uncountable o noun count. Ok, cosas que no son contables. For example, if I got sugar, ¿cómo contabilizamos el azúcar? Por En lo libra, por contable. medida. Por libras, pero yo puedo decir tengo un azúcar, dos azúcar, tres azúcar. No. No, yo únicamente puedo decir tengo tantas ¿Cuánto? libras de azúcar. La libra la puedo contabilizar, pero no el azúcar tal cual. Entonces eso se va a ir como a un noun count o an uncountable. ¿Ok? ¿Se comprende esa parte? ¿Esa diferencia? Sí. Digamos el agua. ¿El agua sería countable Incontable. o uncountable? Incontable. Non-contable. Non-countable. What pulsas? Contable. Countable? Ok, good. What do you think about milk? Uncountable. Uncountable. Uncountable, right. So I think that you got the point, right, guys? So, tenemos dos palabritas muy importantes que vamos a utilizar y que se llaman some and any. Some lo vamos a utilizar para decir algunos o varios. Any lo vamos a utilizar para decir ninguno. Okay? So, we have here some questions and examples. Sonia, help me reading the first question with the two answers, please. Con some o for any? Both. Do we need some? No, léemela. Oh, do we need any eggs? Yes, let's get some. Yes, let's get some. Se refiere a los huevos, ¿verdad? A los eggs. No, correct. We don't need any. Thank you. Bien. Acá como vemos, chicos, do we need any eggs? ¿Necesitamos algunos huevos? Yes, let's get some. Sí, vamos a traerlos. O sí, consigámoslos. A sabiendo que estamos hablando de los huevos.
No, we don't need any eggs. We don't need any. No, no necesitamos ninguno. Sabiendo que estamos hablando claramente de los huevos. Teacher, pero si yo quiero volver a decir lo de los huevos, ¿lo puedo decir? Of course, there is no issue. Vamos con el segundo ejemplo. Eduardo, help me reading the second one, please. Second one. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. Oh, no, we don't need any bread. Thank you. Do we need any bread? Yes, let's get some. No, we don't need any. Acá ven que estamos hablando de pan. ¿El pan lo contabilizamos, sí o no? Yes. ¿Seguros? El pan. El yes. Pan tal cual. Sí, yo cuento tres panes, dos panes. Sí, son piezas de pan, pero el pan en sí. Ah, no. El pan, pan, pan en sí, digamos, ¿ustedes cuentan? Pollos de pan. Sí, perdón, yo pienso que, ajá, que podemos decir, yo comí pan con huevo y pueden ser uno, dos, tres. Y solo decimos el pan con frijoles, ¿verdad? Y pueden ser cinco, puede ser uno. Exacto. El pan, chicos, lo vamos a ver como non-countable en inglés. En inglés lo vamos a ver como un non-count. ¿Por qué? Porque ustedes, o sea, el pan tal cual es como la margarina. Yo puedo contar piezas de margarina, pero la margarina en sí, el componente, digámoslo así, no se va a contar. Porque no puedo decir tengo una margarina, dos margarinas. Yo puedo decir tengo dos barras de margarina. En el caso del pan es igual. El pan en sí no se va a contar. Yo puedo decir tengo 20 panes, 20 pedazos de pan, 20 bollos de pan. Pero el pan en sí, tal cual, no. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, let's get some or we don't need any. Y tenemos acá una diferencia para este tipo. Bueno, son tips. Cuando son countable, chicos, podemos hacerlos uno o más de uno. Le podemos hacer, for example, eggs. ¿Los huevos los puedo contar? Yes. Entonces los puedo poner en plural. If I say, I have one table, tengo una mesa. But if I say, I have three tables, tengo tres mesas. Al ser contable, yo lo puedo pasar a un plural. El sustantivo. Caso contrario del noun count. El noun count, si es, for example, bread or lemonade, ustedes, como no lo estamos contando, no lo vamos a pasar a plural. Porque no hay manera, porque no puedo decir tengo una limonada, tengo dos limonadas, tengo tres limonadas. Yo puedo decir tengo bolsas de limonadas o vasos de limonada, más no la limonada en sí. So eso, chicos, como no son contables, no se van a ir con plural o con una S al final. ¿Sí? Y luego, ¿vamos bien hasta ahí? Teacher, a mí no me queda muy claro. Porque, o sea, así, por ejemplo, como el ejemplo del pan, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Porque como estamos hablando de nombres o sustantivos, contables o no contables, entonces yo entendía, por ejemplo, que, por ejemplo, decir sustantivo contable, puerta, una puerta, ¿verdad? O varias puertas. Pero un sustantivo no contable, por ejemplo, el arroz, ¿verdad? Entonces yo tengo una libra de arroz, pero es un sustantivo no contable porque no sé cuántos granitos de arroz tengo. Yo no sé si estoy confundida. Ok. Podemos contar las libras de arroz. Tú puedes decir, tengo tantas libras de arroz. Porque eso sí lo podemos contar, ¿verdad? Tengo, acá yo me traje 5 libras de arroz del súper. En eso estás perfecta. Cuando estamos hablando de noun count o cuando se vuelve un noun count, es lo mismo que me acabas de decir. Yo no puedo ponerme a contar cuántos granitos de arroz tengo. Entonces, cuando estoy hablando de arroz en general, se vuelve uncountable, porque no sé cuántos granos tengo. Al especificar en pounds, ounces, no me acuerdo cómo se dicen cucharadas en inglés, pero cucharadas y demás, ahí estoy haciendo una medida. La medida sí es contable, pero si lo hablo en general, no va a ser contable porque no hay manera. ¿Ok? ¿Vamos más o menos? Sí.
Okay, Karina. Yes. Ajá, Miss, porque fíjese que nosotros para comprar la harina de las tortillas decimos, ¿cuánta harina tenemos? Pero en realidad está mal dicho, tendría que ser cuántas bolsas, porque decimos cuánta harina y decimos una bolsa, entonces sería incontable la harina también, ¿verdad? Correct, because you cannot say cuánta harina, okay, si tenemos la harina en mis manos, yo no sé, no puedo contar esa harina, es imposible, matemática, o sea, sí se puede, ¿verdad? Pero como que nosotros vamos a sacar los puñitos y a saber cuánto tiene cada una, pues no, right? Entonces se vuelve incontable. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Otra duda? Sí. No. Ok. No, teacher. Chicos, y luego tenemos dos maneras de decirlo, que es lo que le estaba explicando a Sonia. Tenemos maneras específicas y tenemos maneras generales de decir las cosas. Cuando estamos hablando, permítanme, chicos, que yo me estoy asando. Permítanme, voy a mover el ventilador. Perdón. Que yo sí, ya estoy en la menopausia, se lo juro. Ok. Se lo juro, ya soy menopáusica. Bien. Es la prematura. Sí, tengo menopausia, ya siento que no, es que ando enferma, es que ando fiebre, entonces ando que me muero. Ok, guys, so, tenemos dos maneras de hablarlo, en specific or general. Cuando estamos haciendo el específico, podemos utilizar some or any, o las cantidades. I'm eating an egg. Me estoy comiendo un huevo. Estoy especificando que estoy comiéndome un huevo. Let's get some bread. Tomemos un poco de pan. Estoy especificando cuánto voy a tomar. Pero también lo podemos decir generals. Eggs are good for you. Los huevos son buenos para ti. ¿Cuántos huevos? No nos interesa. Solamente estamos diciendo que los huevos son buenos para ti. Bread is good for you. El pan es bueno para ti. ¿Cuánto pan? ¿Qué tipo de pan? ¿En qué hora? We don't care. Está hablándose de un general form. ¿Se comprende? Yes. Ok, tenemos dudas todavía porque lo veo con caritas confundidas. No sé si ya les quedó claro. Lo que yo no entiendo es, o sea, ¿por qué el pan no se puede contar y el huevo sí son unidades? Porque tú estás viendo el pan como nos lo venden a nosotros, como el pan francés, ¿verdad? Digamos, para nosotros... Sí, contamos un dólar de pan francés porque sabemos que te dan, creo que 8 panes por un dólar, más o menos. Lo contamos. Pero si estás viendo el pan en sí, ¿cuánto es de pan? No se puede calcular la harina. Lo que pasa es que ustedes están contando bollos de pan, o sea, ya el pan separado. Es lo mismo que yo les cuente bolsas de algo, ya lo están separando. Pero si yo solo tengo pan así hecho y no está partido ni nada, ¿cómo lo cuento? En gramos ya no entendí. En gramos no, en gramos y ok, pero el gramo no es algo que vas a contar con tus manos, el gramo lo tenés que pesar y se vuelve una medida, entonces se vuelve igual uncountable. Porque aunque yo sea digamos, una libra, aunque sea por ejemplo una libra de arroz, si igual sería hablando, el caso. Ok, si estoy contando por libras, las libras sí las puedo contar, o sea, si vos me decís ok, tengo 8 panes y los puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bollitos. Eso sí. Pero si lo estoy hablando en general, no sé cuántos panes. Es lo mismo con el arroz. Ustedes cuando piden una libra de arroz, ustedes les cuentan cuántas libras de arroz están comprando en el súper. Más, ustedes no van a venir y van a contar cuántos granitos de arroz tiene esa libra. ¿Me comprenden ahora? Y si se hace la conversión, no saldría de la duda. En inglés, eso te va a traumatizar. No lo intentes. En español, yo sé que para nosotros es normal. Para ellos, no. O sea, para ellos solamente te van a decir bread, pan. ¿Cuántos? No importa, pero pan. ¿Me entendés? Ya ellos vienen y preguntan para ser específicos. Es como vaya la limonada. O el agua, vámonos con el agua. ¿El agua qué puedes contabilizar del agua? Los galones. Exacto. Pero ustedes cuando tienen agua en su mano, digamos que acá echan un puñado de agua, ¿cómo la cuentan? ¿Hay manera de contar un agua, dos aguas, tres aguas? No. No. Ahí se vuelve un concept. ¿Me entienden ahora la diferencia? Si estamos hablando de una medida, por ejemplo, un litro de agua, un galón de agua, eso sí lo puedo contar. Tengo tantos galones de agua.
Pero si tengo un puñado de agua, es imposible. Matemáticamente hablando, es imposible, creo yo. O al menos, no miento, matemáticamente sí es posible, pero para nuestro día a día no. Es como, vaya, les voy a poner el otro ejemplo. El amor. ¿Cómo cuentan el amor o cómo lo contabilizan? El amor es un contador. ¿Cómo? Es incontable. Es incontable. ¿O qué, cómo contamos el amor, digamos? ¿Hay manera? Los meses que llevan juntos, me imagino. Pero eso no me está contando. Yo no te puedo decir tengo un amor, dos amores, tres amores, cuatro amores. Claro, hablando del sustantivo, vean, no de lo demás. No, aclarando. En este caso creo que son los días. Un mes, dos meses, un año. Pero no me puedes contabilizar cuánto amor hay, ¿o sí? Sería... El amor es incondicional. Ah, óiganlo. No, chicos, o sea, sentimientos también van a ser uncountable, porque yo no puedo contar. Tengo un odio, dos odios, tres odios, cuatro odios, cinco odios. Es imposible. Yo tengo odio, más no se sabe cuánto odio, porque no es algo que pueda contar con mis manos. ¿Ahora se comprende? Yes. Sí. Yes. ¿Por qué no veo las cámaras? Ya sé que algunos ya me reportaron, ya vi el chat, pero los demás, ¿qué pasó? Tres cámaras tengo. Cuatro, perdón, no había visto a Carla. Espero las cámaras de los demás, ¿ok? Bien, chicos, entonces, ¿ahora sí se comprenden las diferencias? Si yo les digo otro ejemplo, let's say, persons, yo puedo calcular, yo puedo contar cuántas personas hay en un lugar. ¿Can sí. I? ¿Sí o no? Yes. Okay. Tengo una, aquí ahí vemos 50 personas, pero si yo les digo gente o people, ¿cómo lo cuentan? ¿Cuánta gente? Pueden decir, hay una gente, dos gentes, tres gentes, cuatro gentes. Uncountable. Uncountable. There you go. ¿Se comprende el tema? Is it clear? Yes. Yes. Okay. Yes. Bien. Vamos a hacer una actividad ahorita. Permítanme un segundo. Chicos, les voy a preguntar algo, permítanme. Permítanme, chicos. Okay. Bien, guys. Les quiero preguntar, ustedes que ya son adultos responsables, right? ¿Ustedes hacen su lista del súper? Yes. ¿Cómo la hacen? Yes. Cuenta. A ver, Rosa. Primero, yo veo por lo que... No, ok. Rosa, ¿cómo la haces tu lista del súper? Estás muteada. The first is that the, I can know how is my money. Because it's a payday, I can do a better super. But if a day when I don't have pay, it's different. It's very the necessary stuff or the first necessary for my child. Good. Uh-huh. And the first is I do to listas, ¿cómo se dice, teacher? ¿Cómo? ¿Cómo se dice listas? List. Ah, okay. I do two lists. I do the one for the fresh market. These are vegetables and fruits, you know, it's al mercado, and another for the supermercado. Good. Uh-huh. I have a question for you. Do you count how many of which things are you going to buy? Yes. For example, in el mercado, right? You say, I'm going to buy $3 of these, $1 of for these. Tomatoes, $1 for potatoes, and one hand of the olor, we say olor,
you know? That is, es propio. A what? Es algo propio. My mom say flavors. Yeah, what? Let's say, Dolores, ajá. No, I'm good. You're good. Ajá, it's like that. And then the first is like a meal for my child and beans. Okay. And but it's a, for example, 2 boxes for milk. It's 2 liters, yeah, 1 liter and 1 liter. And then a 1 box for cereal. And then maybe the beans. And then some meat. But I don't know, it's for good. The weight is, I saw that. Okay, good. Thank you, Rosa. Bien, chicos. Thank you. ¿Alguien más hace su lista de super contabilizando cuánto va a comprar de cada cosa? Por ejemplo, si van a comprar carne, right? ¿Cuánta carne voy a comprar? ¿Cuántas pechugas voy a comprar? ¿O cuánto de esto? ¿Les pasa? Sí. So that is what we are going to do right now, okay? Vamos a irnos a breakout rooms y ustedes van a hacer con sus compañeros una lista del súper. Okay. Ok, su lista del súper. Me van a poner al menos como mínimo 30 artículos, mínimo. ¿Y qué van a hacer? Si ustedes saben cuánto compran, me lo van a poner countable or uncountable, for example. Ustedes me empiezan a hacer todos los elementos. Ustedes me dicen, no, pero yo de pechugas... De pollo compro 5 pechugas. ¿Las pechugas las puedo contabilizar? Sí. Las pongo como countable. Entonces, ponen el artículo, la cantidad que se va a comprar, y si es algo countable, le ponen una C a la par. Y si es un countable, una U. ¿Se comprende? Les voy a dar permiso de compartir sí. pantalla para que ustedes, pues, si quieren hacerlo en Word o como quieran, ¿sí? ¿Dudas con la actividad? Una U dijo si es incountable, una U. Una U si es uncountable y si es countable, una C. ¿Cuántos productos? Mínimo 30. Bueno. 30 incluyéndome todos. O sea, si ustedes compran papel higiénico, si compran, I don't know, shampoo, si compran cosas, tomatoes, everything. Okay? Todo lo que compran en el super o en el mercado, everything. Ok. ¿Ok? Y digamos, hay cosas que ustedes me dicen, teacher, yo las compro, por ejemplo, yo compro azúcar en el súper, yo compro 5 libras de azúcar en el súper por mes, pero ¿eso es countable o uncountable? Uncountable. Uncountable. Porque estamos hablando lo de libras, entonces como le estamos poniendo por libras, todo lo que le tengamos que poner, libras, onzas, litros y demás, se va a ir como uncountable. Si lo hacemos tipo, voy a comprar 5 tomates, se va a ir como countable. O si voy a comprar 2 paquetes de galletas, countable. ¿Sí? Okay. Bien. Ok. Ahorita voy a armar los breakout rooms, chicos. Vámonos. Nos vamos a ir. Yeah. Going to create 4 groups. Vámonos, chicos. Les voy a dar 10 minutos. Son 30 artículos. Y ya pueden compartir pantalla. Hola. Hola. ¿Ah? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Yo estoy haciendo un listado ahorita de las incontables. Voy a sacar unas 10 incontables. No sé si alguien puede hacer ahí las contables. Hola. Hola. ¿Quién va a compartir la pantalla para hacer las 30 words? Huevos, los tomatos, los potatos, los carrots, la carne también. No, eso sí. Las libras y las onzas que serían como... Son incontables esas.
Ajá, son intentables. Los puedes contar por medio de onzas. Okay. Ahora empecemos a hacer the list. ¿Quién no va a escribir? Si quieres, comparto yo. Sí, está bien. Voy. Vayan pensando en productos. Miren, y el cereal, ¿cómo se es no contable o es contable? ¿El qué, perdón? El cereal, es que eso no entendí. Ah, fíjate que tendría que ser. ¿El cereal? ¿Qué compraste el cereal? ¿Cómo compras el cereal? En cajas. ¿En una bolsita o una cajita? En cajita, ¿verdad? Entonces, ¿estamos comprando cajitas? Bamba. ¿Es contable o uncountable? Es uncountable. Es uncountable. ¿Puedo contabilizar cuánto cereal tengo en mi mano cuando lo agarro en puño? No. Okay. Uncountable. No. There you go, girls. Okay, thank you, miss. Welcome. Perdón. No, era una C. Okay. Yo una C le puse. ¿Qué les he dicho de este productor? Que no lo usemos. ¿Y por qué están usando este? ¿Se acuerdan? Ya se les di la explanation de cómo usar los otros dos productors. Y en su libro, ustedes no necesitan estar traduciendo, porque en su libro ustedes tienen todos los elementos. Entonces, si van a usar un traductor, que sea para una o dos palabras. No quiero que la lista sea traducida. Si no tiene chiste, lo pongo mejor a traducir, chicos. No, teacher, la estaba ocupando solo para... No se vayan a lo más fácil. Don't go like that. Tienen que... Por eso están en grupo, para que se ayuden, ¿ok? Ok. Ya lo va a venir a revisar, pues. Chicos, no sé si me escuchan. Sí. Va, ¿quién pudiera copiar? Yo tengo acá... la 50 por 10. No sé, alguien que haya dicho unas 10 de, o 5 de las contables. 15, digo que hagamos, digamos, hagamos 15 en contable y 15 contable, digo 30 por lo menos. Nadie puede copiar ahí. ¿Quién está con computadora? Ah, lo puedes marcar. Ah, o por ahí, milk, la milk es un contable. Yes. Milk, un contable. Algo más ahí, sí. ¿Harina? Ah, es un contable, porque la harina es como... ¿Pero cómo se dice? Ahorita no. Un contable, es un contable, porque no podemos... Algo de harina. Son... Permítame, lo voy a buscar acá. ¿Los demás tienen algún otro...? Y ahí... Is flour. El en fish. El chat. Ah, ok. Fish, yo le puse que es un contable porque luego a veces decimos, deme tres pescados. O sea, o podemos decir que es, depende cómo lo queramos ver. También. Creo que. Sí, para mí también es contable. Es contable. Flour, ¿qué es? Ya. Yeah. Es harina. Flour, harina. Oh. Entonces es un contable. Chicken. Contable, porque hay de 2 libras, ¿vale? Chicken, pollo, de pollo, 3 libras. Contable. 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 Contable.
contable? Chicken, va con... Yeah. Podemos empezar con las cosas de limpieza. En este momento yo estaba revisándolos, pero me voy a levantar porque tengo una emergencia, pero cualquier cosita ya regreso, ¿sí? Pero sigan trabajando. Okay. You're doing it very good. Okay, teacher. Si van a poner, chicos, cosas como leche y eso, sabemos de que eso sí ustedes lo compran por litros. Entonces pongan a la par cuánto compran, ¿ok? Ya sabemos que, ustedes saben que esto se va a poner como un countable, pero compran, pónganlo como que fuera lista del súper, ¿ok? Ok, thank you. Yeah. Okay. O sea, que es countable, entonces la leche sería countable. Porque... No, 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 la leche la vamos a dejar como un countable porque se cuenta como litros, pero quiero que me pongan cuántos litros compran. Pero siempre le vamos a dejar la U de un countable, ¿sí? Ok. Para saber qué es la diferencia. 2 litros. Ok. ¿Podemos poner 2 litros? ¿Cómo se dice litros en inglés? Litros, litros. Uh-huh. Litros. Okay. Ya me veo. Permítanme. Litros. Litros, ¿qué verdad? Litros. Ay, es lo mismo. Litros. Litros. No, oh, sí, igual se escribe. Sí, vale. Supongamos que son 2 litros. De leche, dijimos, perdón. Of milk, sería un combo. Pero como arriba está también. Uh-huh. Lo va a borrar el que está arriba. Sí. Uh-huh. The rice, supongamos que son unas 3 libras. 3 libras. Siempre un contable. Ah, un contable. 3 libras. Libras igual, se escribe. Igual. ¿Por qué libra igual? Quiero ver. Pons, es pons. Creo que lo podemos. Así. Pons, el libro en inglés es pons. Pons. A mí me sale que es lo mismo. Ajá, igual a mí. Y no se puede contractar así, como en español. LBS. CLBS. Bueno, sí. De frijoles sí serían unas 5 libras. 5 libras. De brócoli serían 10 libras también, perdón. No, que no venden por unidad. Sí, también. ¿Cómo depende el tamaño? Bueno, en el selecto es que lo venden por libras. Pero... Ajá. podemos poner 3 brócolis. Unidad. Unipuego. Creo que es... ¿Rinza? Rinza. No, no tiene traducción, para sí, ser entra. Propio de acá. Debe ser propio. Sería, no sería detergente, quizás por eso. ¿Jabón? Ah, de verdad. Ay, no, qué ruido. Aquí en mi casa es que está ahí afuera el camión de la basura. So. Si le ponemos detergente, sería detergente. No me estaba poniendo detergent. Okay, girls, detergent. Detergent. Good. Okay. Detergent. 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 ¿Qué más? El champú. Bueno, eso sería para ti. Champú. En contra. ¿Cuántas llevamos ya? Por ahí llevamos, ¿eh? Voy a bajarla, sí. Para contarla. Bueno. Ahí.
confuso. Pero supuestamente las teníamos que poner así como diríamos que haríamos una lista de compra. Sí. Ese sería así como lo habíamos dejado, supongo. Sí, porque tenemos que poner la cantidad de cuánto vamos a comprar. Sí. Una botella de crema, sería con... No contable. No, esa es incontable. Sería U, ¿verdad? Sí. Podemos poner también una caja de café o un bote de café. También, un tarro de café. También. Si decimos un cartón de huevo, sería contable. Yo ya me confundí con eso, porque un cartón de huevo para mí es contable, porque se pueden contar los huevos con sus manos. Sí, el cartón de huevo, pero lo que hay dentro de un huevo, ¿no? Pero los huevos te los venden como algo individual. Un huevo, si dos huevos, tú puedes ir a la tienda y comprar dos huevos. Entonces es contable. Es contable, claro. Sí. Digamos, si ustedes cuentan, voy a comprar 5 cartones de huevos, es contable también, porque podemos contar los cartones como podemos contar los huevos. ¿Sí me explico? ¿Yes? Okay. Sí. Teacher, un jarro, un tarro de café, ese es incontable. Es incontable, es uncountable, correct. Porque el café tal cual, pero se tiene que ir por medida, entonces es uncountable. Good. Pero una caja sí, por ejemplo, la caja de Musun se cuenta en los sobrecitos. Sí, pero les dije de que sí era de contar por cajas, por litros o con medidas específicas. Sabemos de que eso sí lo podemos contar, pero el producto en sí es incontable. Entonces se va a poner como que es uncountable. Oh, ok. Good, good, good. Thank you. Welcome. Libras. Es contable, ¿verdad? Un contable, yes. Aunque en Estados Unidos no lo venden así como quiero 3 libras, ¿no? Que solo son cheese, ¿ya? Oh. Uh-huh. Depende de lo que vamos a ver. Si es aquí, si es por nuestro país, sí, es contable, porque nosotros por libra, ¿verdad? Pero en Estados Unidos no dices, hey, en el super, pero yo me he fijado yo, no, dame 2, o sea, 2 libras, o sea, no, dame some cheese. Uh-huh. Okay. This is un contable. Un contable, para mí un contable. Yes. Some cheese. Ok. De harina, pongamos aquí unos 4. ¿Qué más me falta? Huevos ya están, ¿no? Frijoles. English. Teacher. Tell me. I have a question. ¿Cómo se dice libras? Pounds. Ahorita te lo escribo. Pounds. Okay. Pounds. Ahorita te lo escribo en el chat. Thank you, teacher. Welcome. Así me parecía. Pounds. 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 Ajá. 3 pounds of rice. Okay. 3 pounds, pounds of this. 3 pounds of this. Yes, there you go. Y litros son liters. Liters. Liters, liters. Liters, así se pronuncia. Good guys, keep working. Le falta, métanle, porque ya solo quedan como 5 minutos. Okay.
Tiempo, porque ya, ya teníamos rato de estar aquí, de repente, de, ah, ahorita aparece otra vez grabando. Sí, ya nos apareció grabando la clase. Se cortó, pero ahorita ya sale grabando otra vez. Perdón, no le entendí, ¿qué? Un paquete de fósforos son contables. No, porque había en la mano, si hablamos en general. Sería, ajá, sería son, casi son igual que los espaguetis. Incontables. Sería U, ¿verdad? Sí, U. Podemos decir dos gaseosas, que vendría siendo incontable también, ¿cierto? Sí. Esto sí. Es bien relativo. Dos gaseosas. Sí. Sí. Igual después puede poner un paquete de salchichas. Vaya, las dos gaseosas serían U. Sí, U. Un paquete de salchicha. Ajá. Y si decimos sería, una libra de jamón, eso sería sería U, ¿verdad? No, contable, no, ¿verdad? La salchicha es contable. Incontable. Ajá, la salchicha es contable. El jamón también, ¿verdad? Porque la están las rebanadas. Libra de jamón. Creo que el sería incontable. También. Incontable, porque estás contando las rebanadas de jamón, no el jamón en sí. Sería incontable, ¿verdad? Sí, el jamón sí. ¿Y si decimos una caja de margarina? Sería incontable también. Sí. ¿Qué más podríamos Pongamos decir? Uvas también. Las uvas son contables. Una libra de uvas, no, sería incontable. Las uvas las podemos contar, porque vienen por unidades. Si te dan la libra, puedes contar las uvas. Sí, es cierto. Mis, ¿verdad que es contable? En el caso de las uvas, sí, porque así podemos, si hay un puñado de uvas en nuestra mano, sí podemos ver cuánto sí, lo tiene podemos ese contar, puñado. ¿Verdad? Ajá. Yeah. Igual yo voy que a la tardar, fresa. Pero lo, sí es más fácil contarlo y más realista contar uvas. Sí. Chale. Thank you. Y una libra de strawberry. Igual serían contables, ¿verdad? Las papas igual son contables. Yes. No las habíamos puesto, sí. ¿verdad? No. Sí, al principio las pusimos o ya no las puso. Bueno, yo. Igual podemos poner sal también. Uy, pues.
No, la y papa es incontable. Ah, sí. La sal es incontable. Sí, la sal es incontable. Ajá. Podemos poner un jugo de naranja. Aceite también. Yes. Oh, se me, ay, ya. Vale, una libra de sal sería incontable. Ajá. Igual el aceite es incontable. Sí, es incontable. ¿Cómo pongo una botella de aceite? Sí. O sí, un litro de aceite. Ajá. O dos bolsas de aceite. Litro. Sí, ok. Sería, vaya, voy por la 23. ¿Cuál otra puedo poner? Jugo de naranja, me dijeron, o naranja, mejor pongamos, va. $1 de naranja. Pero naranja ya habíamos puesto, no sé si no lo había puesto usted. Ah, pues sí, quizás ya ajá. Estaba. El jugo. Chile verde, dicen por ahí. Bananas, un contable. Bananas, un contable. Two pounds. Two pounds. Ah, bueno, depende. Bananas. Se vende en libras. Bananas. Banana. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 23 creo que vamos. Bananas, mangos, los mangos nos faltan. Oh, mangos. Unidades, ¿verdad? Unit. Yes. Yeah. Por el 5. 5 mangos. 5 mangos. Mangoes. Orange. Yeah, orange. Igual, 5. Five orange. Countable. Yeah. Apple. La manzana. Apple. Ajá. Purple. Aquí me falta la S. Okay. Purple, countable. 5 nos faltan también. Jabón. ¿Cómo es el jabón? Ahorita. ¿Es un countable? ¿O cómo? ¿Se podrá contar ese? Es soap. Soap. Yes. Porque vende la barra. Tres soap. Tres bolas de jabón. Yeah. Bueno, ya sí digo. Tres soap. Que no en el libro, en nada. Solo tres unidades. Ya. Tres soap. Mm-hmm. Tres soap. Contable. El detergente no lo hemos mencionado, ¿va? No. Detergente. Ajá. Y es verdad. One detergent, un conto. ¿Sería contable o...? Ay, híjole, está difícil. Yo diría que es un contable, porque como el detergente es como lo mismo del azúcar, lo que explicó, que es alguien así gratis. Viene una gran cantidad, pues es algo de algo. Una... Uh-huh. Como el azúcar no la pusimos. Pongamos azúcar. Bueno, pongámoslo porque me imagino que la teacher nos va a decir sí. Ahí si está bueno o malo. Azúcar y detergente. ¿Verdad? Y pongámosle un contable las dos. Azúcar y detergente, ¿verdad? De azúcar unas 5 libras. Sugar. Hay sugar. Un contable. Uh-huh.
Sugar, detergent. Okay, guys, I'm just going to wait for the rest to come back. Hi, Lee. Hello. Hello, teacher. Hi. Sorry, guys, que no tenía la cámara en los breakout rooms, pero estoy súper enferma, entonces, need to rest, ¿ok? Bien. Chicos, estuve escuchando sus debates. I'm going to call them like that, like debates, because all of you were like, pero es que esto sí es countable. Pero es que si lo pongo así, sí es countable. Si lo pongo así, no es uncountable. Y eso es lo que quería que ustedes aprendieran. A diferenciar en este caso, cuáles sí son uncountable y cuáles no son countable. Y creo que hoy ya con la práctica ustedes ya les quedó un poquito más claro, ¿verdad? Como son. So I'm happy for that. ¿Qué vamos a hacer? Me van a mandar la foto al grupo de lo que trabajaron, ¿sí? Al grupo de WhatsApp. Okay. Me van a mandar la foto al grupo de WhatsApp con lo que se trabajó ahorita. Y solo vamos a terminar con esta conversation. Les dije que era un topic important, ¿right? ¿Sí? ¿Con el número de grupo o solo vamos a... Sí, con el número de grupo está bien. Okay. Yes. Okay, guys. So, I want to congratulate you for your job. Sí, vi que se estaban quebrando la cabeza, así que lo felicito, ¿verdad? Así tiene que ser. Esas actividades, por eso les dije que era un tema gramatical importante, ¿verdad? Porque ustedes así, pues, agarran más. Y con la práctica se hace el maestro. So... Guys, I'm going to finish with this conversation regarding the topic that we just seen, okay? So it says, Anna, what do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese? And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everybody likes potato salad. ¿Dudas con algo del vocabulario? No? Okay. Bien, chicos, vamos a marcar cuáles son countable de aquí. Chicken. Okay, vamos sandwiches. A ver. Okay, sandwiches. Chicken. Potatoes. Ok, la potato. Ahora le pregunto, ¿la potato salad la puedo contar o no la puedo contar? No. Good. En este caso, ¿qué sería lo countable? La potato sola, ¿verdad? Una patata, eso sí. Good. What are the uncountable nouns? Bread. Salad. ¿Qué más? Cheese. Potato salad. La potato salad. ¿Qué más? La limonada, lemonade. Que no sé cómo se dice. Lemonade. Lemonade. Good. ¿Se comprende, chicos? Yeah. Yes. Yes. Good. Yes. Questions? No. Good. Bien, chicos, entonces, básicamente ese es el topic del día de hoy. ¿Sintieron que está un poquito complejo? Miss, yo tengo una duda allí, donde dice que si tiene alguna limonada, alguna bebida, y dice, no, we need some. Some sería alguna. Algunas. Dice, no, nosotros necesitamos algunas. Sí. No, había leído mal. Ok. Perdón. Bien, teacher, any, cualquiera, alguno o ninguno, depende del contexto. Si lo usamos negativo, es ninguno. Si está en una afirmación, alguno o cualquiera. Okay. Good. Any other question, guys? No. Okay. Para el día de mañana. Vamos a ver, chicos, una conversation y vamos a tratar de ver los adverbs of frequency. Voy a tratárselos de dar el día de mañana.
¿sí? Y vamos a hacer una activity ya con mañana comenzamos con lo de la película, ¿ok? Espero poder, porque el tema de ahora sí estaba bastante complejo y sí necesitaba que practicaran bastante y que aprendieran a diferenciarlos. So, quiero saber si todavía tienen dudas o estamos bien con ese chat. Very good. Good? With everything? Estamos bien, teacher. ¿Seguros? Ok, perfect. Para mañana no llevan tarea, chicos, no se preocupen. Mañana descansen. ¿Sí? Qué bien. Entonces, chicos. Yes. So, los veo el día de mañana, chicos. Hope you have a very nice evening. Take care and see you tomorrow. Okay? Bye-bye. Very nice. Fíjense. Yeah.